Pero al mismo tiempo no, no están buscando nada, ¿sabes? Ahora, también te digo, tiene inteligencia promedio de un RPG. Las cosas como son. Vale. Mira, pudiendo robar. Me doy el paseíto. Pero no sé. Por ejemplo, aquí me hace gracia porque aquí en verdad somos... Estamos actuando un poco... Un poco en plan... Jaja. Somos más dioses que los dioses. Que hasta cierto punto pues, me hace gracia, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno. Aquí como que falta una textura, ¿no? Llámame. Llámame. Llámame loco. Pero creo que aquí falta una textura. Eso venía en otro DLC. Tengo como tentación de saltar. Sí. ¿Podría haber caído en su hábito? Sí. Y es que suena como a ballena. ¿Sabes? Suena como ballenas. Vale. Dos alfas.
Ay. Vale. Claro, podríamos haber utilizado esto en cualquier momento. Pero ¿para qué? Tenemos unas patitas muy bonitas para usarlas. Oh. Ah, bueno. ¡Ay, no! Creo que por aquí no era. Hostia, que por cierto, ¿sabéis que el primer capítulo del otro DLC en YouTube está yendo bien? Ha ido bien. Así que, de aquí para la gente que se está viendo esto en YouTube, os quiero. Y para lo que estamos viendo en Twitch, ¿qué? ¿Eh? ¿Ya no quieres? Tú eres un fantasma, Lord Jack. Estás y no estás siempre. A vosotros amo, guapetones, preciosura. ¿Será falso? Pero eso no venía con el contrato de ser... Claro, ahora. Pero, ¿habrá que dar amor a los que en cualquier momento se pueden ir a los cientos de miles? Buscar lurkear en el diccionario y salgo yo. Pues muy posiblemente, ¿eh? Hay veces que me da un poco de pánico, ¿eh? Porque como estará. Así me aseguro de que no me criticas. Hostia, pues como hagas esto con más gente, tienes, ¿eh? Tienes tiempo. No veo un cagao. Un cagarro. Ah, vale, para abajo. Oh. ¿Y qué tal, tío? ¿Cómo estás? Por asco, o sea, porque es por la gente que te importa y la gente que te da asco. Sinvergüenza, trozo de caca. Tiene toda la pinta de que esto va a ser el lugar de alguna principal. Voy a ir con cuidado por aquí. ¡Ay, hola! Hostia, Perséfone, ¿me tiene que tener un cariño ahora mismo? Interesante. Te apuntaré.
Esa es buena, ¿eh? Claro. ¿Sabéis? Sí. Hola. No estoy. Se nota poco que no tendría que haber llegado aquí, ¿eh? Hola, señor. Ya nos veremos más adelante. ¿Pero dónde estoy yendo? Pero... Si no lo sabes tú, a ver, yo estoy siguiendo un camino recto. Pero es que... ese camino recto me ha llevado a muchos sitios. ¿Nunca os ha pasado de ir caminando y preguntarte en algún momento del camino dónde mierda estoy? Robar, vale. Y llegar un momento en el que te quedas diciendo, preguntándote a ti mismo o a ti misma, ¿dónde mierda estoy? Pues un poco así estaba yo. ¿Me mola eso de robar? ¿Sola no? Pues a mí me ha pasado solo, acompañado, me ha pasado en todos momentos. Es que eso es muy mío, ¿eh? De ir caminando y... a lo mejor... Y como yo no me callo... Porque eso me pasa siempre porque es mi mala orientación. A ver, yo es que en general, yo me oriento bien. Mi problema está en que soy muy distraído. A ver, trozo de estiércol. Ioe puta. Vamos a tener tú y yo un problema, No, pero que no es la primera vez que a lo mejor seguimos un camino recto. Ya estamos faltando. A mí me hacías mucha falta, ¿eh? No, ya no hay amor. Solo hay odio y sufrimiento. Oye, ¿esto qué es? Voy a hacer como que no te he visto. Yo que te quería invitar a mi mansión. Pues nada, ahora tendré que llevarme a otro. Cachis. Rempal. Repámpanos. Miércoles.
Pero si me queréis así, con lo hijo de puta que soy también. Con el hijoputismo. ¿Retuercas? Hostia, la de retuercas es la primera vez que la escucho. Pellizca cristales. Esa sí que la he escuchado. Lame barandillas. Diciendo si es que oye te haces plan, oye, oye, sin faltar a lo personal, eh. Ni zorra idea de dónde estoy yendo. Vale. Algo está bloqueando esto. ¡Hostia! ¡Ay, no! No cede. ¡Ay, no, que la ha liado! Ah, pues no. Digo, vale, que no se movía. Me ha dado susto. Vale, he quitado un lateral, ahora habrá que quitar el otro. Hombre, que ahora las tumbas sí que tengan algo de misterio. Ayuda. Porque el máximo misterio que tenían en el juego base era... Pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum. Venga, pa' tu casa.
En el inframundo debería ser muy útil conocer bien a los dioses. Sí. Mejora de habilidad. Las mejoras de habilidad son artefactos de la primera civilización que modifican y potencian tus habilidades. Puedes equiparlas en el menú de habilidades. ¿Por qué Juanqui estaba vetado? ¿Quién ha vetado a Juanqui? ¡Ah, porque la habías vetado! O sea, espérate. Espera un momento. Espérate porque Juanqui... Juanqui lleva una hora vetado del canal. ¿Quién es Juanqui? Pues coño. ¿Quién va a ser Juanqui si lleva aquí desde el principio de la serie prácticamente? Que Juanqui lleva una hora vetado del canal. ¡Ay, pobrecito! ¡Me cago en Dios! ¿Por qué, Pau, qué hiciste vetar? A ver, te explico. Juanqui, básicamente, cuando empezamos el DLC de lo de la Atlántida, puse yo el puse el ejemplo de, oye, pues mira, que pongan un DLC de Lore y un DLC de... No spoileo nada. Dijo algo que aparecía en el propio trailer. Que en el Odyssey hagan un DLC de la Atlántida. Pues no me parece mal. Porque así aprendes también un poquito. No mucho y no muy verídico. Pero aprendes un poquito de mitología griega. Sí, sí, le acaba de quitar el veto ahora. Y claro. Puse el ejemplo de Valhalla. Y cuando dije el ejemplo de Valhalla, dijo algo que aparece en el propio tráiler, que es solamente dijo como Odín, creo, o bueno, puedo decir exactamente el mensaje. Dijo con Odín. Es que no dijo ni siquiera como Odín. Dijo con Odín.
Y de repente, claro, yo vi que borró el mensaje. Yo vi que borró el mensaje y dije, pero no borres el mensaje, que no sé qué. Pidió perdón y seguimos a nuestra puta bola. Pero sí que me he dado cuenta de que no hablaba, Juanqui. Y me dio como tal, ¿sabes? Dije, coño, oye, qué raro, ¿no? Y no es que borrase el mensaje. Es que lo vetó. Pero, Paula. Ya. Ya. A ver, ese mensaje sí. Ese mensaje sí que te lo. Ese mensaje sí, sí que te lo voy a borrar porque gente como yo, por ejemplo, no miro. No, no. Hay mucha gente que no mira ni siquiera el nombre. ¿Sabes? Ese es. Oh, bueno, el nombre sí que lo mira, ¿vale? La caída de Ragnarok. Ragnarok. Pero no miramos. El tal vuelve a tal. Ese es el anuncio del DLC. Sí. O sea, cuando yo me digo. Cuando yo me refiero al tráiler, me refiero al tráiler del propio juego. O sea, en el tráiler del propio juego aparece Odín. Del juego base. Sí, pero, a ver, el que mi. Tú puedes mirarlo, ¿vale? Eso es como. Eso es como el que. Sí. Sí. O sea, sí, te entiendo, Juanqui. Pero yo, para evitar saber nada de datos, yo no miro ni siquiera el tráiler. Y hay un montón de gente que no se mira ni el tráiler. Porque a día de hoy, ver un tráiler es spoilearte la mitad de una historia. Muchas veces. Por ejemplo, yo no me he visto ni siquiera el tráiler de Far Cry 6 porque me quiero jugar el Far Cry 6. Yo no tengo ni puta idea. Solamente sé de Far Cry 6 que está en un país latino. Ya. Porque a cosa. Y es por eso, porque prefiero entrar en un juego de cero. Pero. Por eso, o sea, yo a lo que me refería con lo de en el propio tráiler, yo no me refería en el de un DLC porque no he visto los. Ni los trailers, ni títulos, ni nada de los DLCs. Yo lo que me vi en su momento, en 2020, porque yo estaba súper hype, era el trailer básico del Valhalla. Pues este no me interesa una puta mierda. Así que voy a gastarlos en otra cosa.